rituales, como por ejemplo hoy día, hoy todos los viernes, ¿no? Le llamamos Noches Ancestrales Muchic. Ustedes pueden encontrarlo en el Facebook o en el Instagram como El Rostro Inconcebible. Estamos en el taller Hermanos García. Aquí estamos con la señora Elsa García. ¿Me podría comentar un poco sobre sus productos, lo que vende, lo que hace? Sí, bueno, nosotros somos una familia de artesanos. Somos de la campiña de Moche, igual que el sol y la luna. Entonces hacemos todo lo que es artesanía Moche. Tenemos, por ejemplo, el ayapaé. Aquí ya hemos hecho una combinación de luna por Huaque la Luna con el ayapaé. También acá tenemos el famoso pato guerrero. Este pato guerrero fue encontrado en original en Huaca de la Luna y se encuentra en el museo de sitio de allá de Huaca de la Luna. Pero ya aquí el artista, mi hermano, ya le ha puesto su toque, claro, lo ha hecho más grande y lo ha pintado de colores. Así como por ejemplo también el búho de la sabiduría lo ha puesto navideño. Estos no son sus colores, ¿no? Pero él ya le ha puesto navideño. Ahí estamos, sí. Y toda la familia está abocada a hacer artesanía. Todos, desde el más grande hasta el más chico. O sea, se puede decir que varias generaciones ya están con esta tradición. Por ejemplo, mi hijo que tiene ya 23 años, él también ya trabaja parte de que estudia, ¿no? Ya saca su carrera. Y él también hace cerámica, ¿no? Y no solamente hacemos la cerámica, ¿no? Sino también, por ejemplo, tenemos un grupo folclórico que canta, música ancestral y folclórica. Y también hacemos rituales, como por ejemplo hoy todos los viernes, ¿no? Le llamamos Noches Ancestrales Muchic. Ustedes pueden encontrarlo en el Facebook o en el Instagram como El Rostro Inconcebible. Así se llama el taller. Somos los hermanos García, pero el taller se llama El Rostro Inconcebible. Entonces, como les estoy diciendo, todos los viernes nosotros hacemos Noches Ancestrales Muchic. Ahí hacemos unos rituales que hacían antes los moches. ¿Y eso en qué horario se realiza eso, señora? 8:30 hasta la hora que termine. ¿De la mañana? No, la noche. 8:30 de la noche, ok. Pueden, los tours pueden acá en Plaza de Armas, ahí los venden, ¿no? Ahí están los operadores turísticos y ellos venden, así que invitados, ¿no? A través de Si uno de repente quiere ir por su propia cuenta, también puede acercarse a Moche y conversar con ustedes. Sí, y esto, por ejemplo, para ir hasta las 7:30 están las combis en Avenida Los Incas. Claro, Avenida Los Incas. Entonces coge que diga La Campiña, o también hay uno colectivo, La Campiña, y luego dice, como allá nos conocemos todos, dice en el Taller de los García. Taller de los García, ok. Entonces ahí los bajan y ya. Aquí estamos participando los artesanos de Moche, Campiña de Moche. Estamos participando aquí en el Rural Maki y está invitado. Y por favor, a su alumno, Jean Paul, le pone 20. Le pone 20 por hacer su trabajo.